Familias de asentamientos humanos de la jurisdicción local recibieron un total de 338 títulos de propiedad por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura, otorgándoles a los ciudadanos una seguridad jurídica con respecto a sus terrenos. Don José del Carmen Ruiz Bayona, le hacemos entrega de este documento que acredita la propiedad de su predio en la que está debidamente inscrito en los registros públicos. Felicitaciones en nombre de la Municipalidad Provincial de Sechura. Gracias a la Municipalidad y a su funcionario. A Acaciete Reyes Alex Eduardo y Cruzado Pardo de Acaciete Mónica Lisbeth. Felicidades. Sus terrenos. Esta ceremonia se realizó el domingo pasado en la Plaza de Armas de Sechura y contó con la presencia del alcalde de Sechura, autoridades locales y los mismos ciudadanos. Todo esto fue gracias al programa de saneamiento físico legal que es financiado por la comunidad edil. El alcalde comentó que esta sería la sexta vez que se entregan todo un conjunto de títulos de propiedad a la comunidad sechurana, dando un total de 2.500 documentos entregados hasta el día de hoy. Creo un título que entregamos muy especialmente porque por muchos años han venido solicitando formalizar esta parte de la ciudad, la parte norte. Lo hacemos ahora realidad, entregándole simbólicamente al señor Martínez Antón Víctor Raúl y a otros ciudadanos que también posteriormente se le va a entregar. Felicitaciones, señor. También tu mano, Víctor Raúl Ayala de la Torre, segunda etapa. Hacemos entrega de este título de propiedad a favor del señor Paul Bancayán Chunga y Maida Isabel Temoche Casanova. Felicitaciones. Algunos de los asentamientos que recibieron los títulos de propiedad fueron Los Rosales, Miraflores, Girasoles, Villa Los Olivos, Virgen del Carmen, Cristo Rey, La Perla, 4 de Enero, Nuevo Horizonte, entre otros.